Pegaso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y trono sagrario de la Beatísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa original. Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, que suspiramos en el mundo y durante este valle de la luz. Ea pues, Señora, Madre nuestra, ruega por nosotros, esos tus ojos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito, que probablemente enviados a todos y siempre en la vida. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos en nuestra vida. No te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu manto, nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Permanece en la muerte. El que odia a su hermano
y sin embargo no lo ayudó. ¿Cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos recuerde, entonces, hermano mío, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. San Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel que quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven.